AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones como la guía laboral. Por cierto, a través de 305 con una amplia distribución de esta señal de televisión. Por eso siempre les decimos que descarguen la app de 305 Media TV en Google Play Store para Android y para Apple también. Entra a nuestro website 305media.tv. Además, descárganos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba 305media.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube 305 Media TV. Separa tu voz con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Hay temas que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, específicamente para el tema de los Estados Unidos y el tema de las leyes en los Estados Unidos, la legislación. Derecho para todos. De ese marco de actividades, hay actividades que corresponden a las leyes de familia, a las leyes de negocios, a las leyes de inmigración. Derecho para todos. Hoy vamos a conversar con el doctor José Mauricio Bello sobre las implicaciones legales y contractuales de los influencers. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué habilidades tienen? ¿Y qué riesgos legales corren? Vamos por esa tendencia. José Mauricio. Así es, Rafael. Muchísimas gracias. Muy amable. Y en efecto, nuevamente, gracias por la invitación. Y cuando estábamos conversando sobre la posibilidad de ofrecer alguna información novedosa y sobre todo muy útil para tu audiencia, conversamos sobre esta posibilidad, los influencers. Los influencers, que ahora todo el mundo sabe de qué se trata, son una tendencia. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué tendencias y qué implicaciones legales pudieran tener esta nueva forma de comunicación masiva que son los influencers? Y en efecto, esta actividad que comenzó hace unos años atrás como un hobby, cuando un joven, una persona con su computadora, con su móvil, comenzó a colocar información, comenzó a tener tendencias y eventualmente comenzó también a hacer pequeña publicidad sobre una tienda local, un restaurante de un amigo, poco a poco se fue transformando en un medio de comunicación menos informal, más formal, mucho más importante. Y actualmente es un medio de comunicación, número uno, que es disruptivo de la actividad de publicidad como la hemos venido conociendo en los últimos 50 años. Es una nueva tendencia. Número uno, se ha monetizado. Dejó de ser simplemente un hobby para monetizarse, para significar un elemento de presupuestario importante en compañías que quieren comenzar a crear tendencias y a crecer. Y número tres, dejó de ser simplemente un medio de comunicación para el comercio local, para un establecimiento local, sino que por el contrario, marcas nacionales e internacionales se interesaron y comenzaron entonces a utilizarlo. Ahora quisiera específicamente ir al tema de qué riesgos o cómo puede un influencer cuidarse legalmente. ¿Qué riesgos corre ejerciendo esta actividad y cómo podría protegerse legalmente? Con todo gusto. Desde el punto de vista legal,
dos grandes aspectos. El primer aspecto es el aspecto regulatorio. El segundo gran aspecto es el aspecto contractual. Hablemos por un instante del aspecto regulatorio. El aspecto regulatorio es si acaso esta actividad está regulada por el Estado. Por cierto, esta entrevista la estamos teniendo bajo el contexto de la legislación de los Estados Unidos. Sí. A pesar de que tu audiencia puede estar ubicada en todo el mundo, en cualquier parte, pero en el contexto del marco referencial de legislativo de los Estados Unidos, sí, en efecto, existen normas a nivel federal que regulan la actividad de influencer. Y parece extraño, parece curioso que un youtuber, una persona que está haciendo una pequeña promoción de un producto a través de de cualquier red social, Instagram es la más conocida, Snapchat, etcétera, etcétera, está sometida a un marco regulatorio. Básicamente, a través de la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Desde el año 2016-2017 comenzó a interesarse en el tema de los influencers, comenzó a publicar guías, comenzó a publicar normas y decir, esta actividad dejó de ser un hobby para ser actividad comercial y para ser actividad de promoción. Y como tal, tiene que estar sometida a las normas de publicidad que rige por igual a toda la industria de publicidad. Por ejemplo, ofertas engañosas están prohibidas. No puede un influencer hacer un comentario sin realmente verificar el contenido de lo que está diciendo. No puede, por ejemplo, publicitar un producto de vitaminas y atribuirle a las vitaminas algunos atributos que no tenga. De un lado, del otro lado, transparencia. El influencer tiene que tener transparencia hacia sus seguidores en cuanto a decirle, estoy haciendo esta promoción, estoy presentando este producto porque tengo un interés, usualmente un interés financiero en el producto. Hace mucho tiempo atrás los influencers dejaron de hacer postings como un favor para un amigo o un intercambio con un establecimiento local. Actualmente, como decía hace un instante atrás, está monetizado. Entonces, la Federal Trade Commission comenzó a aplicar normas y a recordarle a los influencers que tenían que comportarse como personas de medios. Y puedo hacer un comentario muy particular. Actualmente se considera que si un influencer hace algún tipo de publicación sin someterse a las normas relativas a transparencia, es decir, hacer el disclosure, la manifestación de que tiene un interés en el producto, está sometido a una penalidad de $11,000 por publicación. Mira, por publicación. José Mauricio, vamos a hacer varios programas sobre este tema, por supuesto. Lo que queríamos era precisamente hacer una introducción de la importancia legal y las implicaciones que tiene convertirse en influencer. Y es muy importante y muchas personas desconocen esto. También quiero pedirle a José Mauricio que para la próxima entrevista también vamos a contar con la participación de la doctora Anabela Bello. Así es. Quisiéramos presentarla, quisiéramos que tú la presentes, ella está también conectada y queremos que seas tú quien la presente, por favor. Muchísimas gracias. Mi hija Anabela Bello nos acompaña. El disclosure inicial es que Anabela se graduó de abogado como Juris Doctor, que es el título universitario de abogados aquí en los Estados Unidos, hace 2 meses atrás, y se encuentra actualmente preparándose para presentar el examen de la barra de la Florida. Excelente. Quisiéramos preguntarle en estos minutos que nos quedan a Anabela, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? ¿Cuáles consideras que deben ser los puntos, de acuerdo a tu especialidad, que deberíamos tocar, que la gente debería tomar en cuenta en sus negocios? Bueno, la propiedad intelectual cubre muchísimos temas. No sé si lograron escuchar previamente que comenté que mi especialización de propiedad intelectual no solamente cubre el tema de influencers, sino también de los medios sociales, de la moda, de los deportes, del entretenimiento, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual. Últimamente, uno de los trends de las modas es, por ejemplo, el medio social de TikTok. Muchas compañías se han montado en esa moda de hacer sus propagandas en TikTok, y quizás la próxima vez que conversemos podemos hablar sobre efectivamente las propagandas, el advertising. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, no, como ya agotamos el tiempo, queremos agradecer
a los abogados José Mauricio Bello y Anabela Bello, que va a estar en nuestro próximo programa, o van a estar en nuestro próximo programa, para tocar estos puntos con mayor amplitud. Esto sirvió como una introducción del tema para levantar el interés, y seguro ese día vamos a tener muchas consultas. Queremos darle nuevamente las gracias. Derecho para todos. Con nosotros. Hasta luego. Gracias a ustedes, un placer. Así será. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de 305 Media TV, con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Herencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. New Vibe Media TV.